y bienvenidas todos a mi canal. Yo soy Aurora y estáis en Baracaldo de San Manita. Si queréis, a ver qué vamos a hacer. Date quieto, Lucas. Se nos ha ido la olla. Os vamos a enseñar un mini haul de compras que necesitaba para las creaciones. Mira, esto, lana que está empezada. Esto la voy a usar en una cosa para mí, que me estoy haciendo con la malla para meter cosas de resina. Luego compré esta verde para mi marido y esta marrón, pero cuando lo fui a usar me engañaron. Esta es más fina y hoy he tenido que ir a comprar esta más gorda para hacerle a mi marido una caja para que meta su linterna. A ver, mira, yo en vez de forrarlo, yo voy a probar a poner cartón pintado. Y he visto que han traído pintura Arty, la Shape Paint. Y yo, para no variar, me he cogido, aunque aquí pone arena desierta y sombra, este que sería más o menos tirando al amarillo mío del Baracaldo, es este color. Este pone sombra, pero a mí me parece como que negro. Y este verde que pone verde hierba. Verde herbal. Pues como andamos. Para pintarle cuando le haga a mi marido en su caja. Mira, ¿qué va? ¿Con número? Pues mira, si cuando vuelva sigue habiendo pintura, me haré la chuleta de los números que tengo y me iré comprando las pinturas. A ver. Mira, estas bolsitas, que no sé ni cuántas vienen. Las he cogido porque me han parecido graciosas. Joder. ¿Solo vienen tres? Joder. Mira, esta de copitos dorados. Yo creo que venía algunos más. Eso por coger las cosas y sin mirar. Y esta blanquita de corazones. Vienen tres. Que vienen con su... Luego hacemos una bolsita con lazo. Eso por no mirar, Aurora. A ver lo que va saliendo aquí. Porque aquí hay un pupurrí para las cosas que tengo que usar para las mallas. Me volví a coger más agujas de plástico para la malla. Parecía, yo lo veía raro. Digo, no coinciden igual. Estas que vienen en redonda. Aquí te vienen 6. No, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8. Y aquí, mentira. Y aquí no vienen 8. Y aquí te pone. Y este modelo, que en esta te pone que vienen 8 piezas y de 8 nainai de la China. Así, espérate, Aurora. Joder, que sí, joder, como tenemos la gafa. O ya estás que no ves. Sí, 8. Ya no sé contar. Ya no sé contar. Otros dos me he cogido. Uy, cómo andamos. A ver. No estoy. A ver. Estas mini, estas bisagras, que estas sí que he visto que venían algunas más. ¡Lucas! Deja el plástico para poner en la caja. María, dale a Lucas o quítale el plástico. Se está picando el plástico. Estos cierres de cocodrilo. Son en color así bronce. He cogido dos. Poner para hacer el cierre de mi caja. A ver.
anilla también en color así bronce, como los juegos de los dientes, otros dos, pero estas son pequeñas. Y los cierres estos también en color bronce. El tío, si no está picando algo, no para. A ver, eso era para las, esto es para las mallas. Ahora me compré el otro día estos ganchitos tipo capuchones, que es para colocarlo en una cosa que voy a hacer con Bibi Craft. A ver si me sale, porque yo quiero hacer una cosita. A ver, mira, son así, son tipo flor. Luego así. A ver si me sale. Cuando me llegue lo que les he dicho a Bibi Craft, pues me cogí los paquetitos. Ay, ¿ves? Siempre se me olvidan unas cajas. María, ¿me coges las cajas que tengo ahí? No, ¿ves? Porque de hacer las cosas corriendo, te deja la mitad de las cosas. Las cajas de plástico para meter luego esto. Que tengo en la mesa. En la mesa. Cascabeles. Esto. Lo iba a usar mi hija, pero se cabreó. Y esto de colores. Iba a hacer un amigurumi que llevaba... Hay otra caja. ¿Las dos? Sí, las dos. Para ponerlos, y como se mosqueó en una vuelta, ha dicho que solo haga la madre. Y cogimos cascabeles, tenemos para dar y tomar. A ver, ¿qué más había? Estos arbolitos, que yo lo quería verde. Pero son grandes. Para lo que yo quería, he visto que son grandes. Y luego Lola de Fallera Scrapear, ya veréis en un vídeo, no sé si era antes o después, me mandó otros en rojo. Yo lo quería para hacer lo de los moldes que pedí en Amazon, pero son pequeñitos y no me entran esos. Esto era de prueba para hacer con una resina que tenía antiguamente, de resina uva. A ver, más ganchos. Aquí hay cuatro. Aquí hay cuatro. Y con este sería cinco. Este está empezado porque era para hacerle un llavero. María, ¿tienes a mano a tu amigo? Pero enseña, tráemelo un momentito. El lecho que ha hecho un Yoda. Y le hemos puesto estos cierres para que lo pueda llevar en la mochila del gimnasio. Mira, mientras que viene esto, compré un bazar. Que no sé si sería suyo o qué, porque solo vi uno. Mira, esperad. Mira, es para ponerlo aquí. Ella se hizo este Baby Yoda. Ahora va a intentar hacer otro y le va a cambiar los ojitos. Los va a poner negritos con puntos. En redondo y con lana más fina, porque este era muy gorda y este marrón era, se deshilaba. A ver, lo que os iba diciendo, esta caja me la encontré en una zona que no sé si sería la zona suya o no. Estaba en costura, viene con departamentos. Si viene, espera, que ya hoy, como el día que llevo, 6 por 3, 18 departamentitos. Con su tapa, es de metaquilato. Y yo pregunté a la chica y me dijo: sí, pasillo, al final del pasillo,
A mano izquierda había cajas, pues no había cajas de estas. Y otro día fui en otro coche y me cogí otra caja organizadora, si lo puedo abrir, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 36 departamentitos. Lo bueno que esta caja la podemos quitar, podemos hacerlo más largos o más chicos, o lo podemos dejar como están. Y ahora no lo meto. Sí, porque no. Las separaciones, las de medio, esta nos vale para meter los cierres, las cosas para la bisutería. Ahora no lo meto. Ostras. Ahora así somos capaces de meterlo. Y sigo buscando las cajas, esas cajas, para ver qué bajo. La de metaquilato. Yo siempre pregunto, ¿por si acaso? Y esto ha sido todo por hoy. Eran unas mini porque necesitaba usarlo, que me había equivocado, había comprado lana. Me faltaba lana para los remates, y en vez de hacerlo con fieltro, y yo he visto que habían traído, digo, pues voy a probar con pintura. Pinto el cartón, porque como madera no tengo, para poner en la malla, para que quede más durita, más fuerte. Me he cogido las shape paint, estos colores, pero lo he dicho, visto que han traído, no sé cuántas serán. Y creo que, no me acuerdo, 2 euros y algo. No sé si serán caras o no, pero no me acuerdo muy bien. Ha sido hoy, que he ido rápido y las he visto para poderlo usar. Lo dicho, si os ha gustado este vídeo de mini compras, ya sabéis lo que tenéis que hacer: dar dedito arriba, activar la campanita y suscribiros a mi canal, y así me haríais un gran favor y me ayudáis a crecer. Agur, besitos y felices fiestas.